Tenemos una PNL sobre una zona geopolíticamente especialmente sensible como es Oriente Medio, sobre un país que lleva 7 años en guerra como Siria y sobre una zona concretamente que es la de Afrin, que ha sido recientemente golpeada por los ataques del ejército turco. Y lo hacemos porque más allá de la, decía, lacerante no posición del Ejecutivo, del Gobierno del Partido Popular, entendemos que es importante que el Legislativo sí se posicione sobre lo que está sucediendo en aquella zona del planeta y que lo haga además de parte de lo que entendemos que es la parte de la mayor parte de la opinión pública del Estado español, que es básicamente la parte de los derechos humanos, la parte del derecho y la defensa a la multilateralidad y finalmente la parte de la defensa inexcusable de la paz. Nuestra sociedad, por mucho que algunos traten de hacerlo olvidar, no se olvida de lo que fueron los grandes engaños que nos llevaron a intervenir precisamente en otros momentos en esa zona geopolítica. Y no olvida, sin embargo, hoy la nula acción, como decía, de nuestros gobiernos. Hablamos de un conflicto, como es el conflicto sirio, en el que los intereses geopolíticos de nuestros países teóricamente aliados, las grandes potencias occidentales, hacen que se alineen de forma indistinta con actores regionales, importándoles bien poco el equilibrio geopolítico, cultural, étnico o religioso de la zona, los derechos nacionales y las soberanías de los diferentes estados y pueblos que allí habitan y finalmente los derechos humanos y la vida de la población civil. 7 años de guerra, 500.000 muertos, 2 millones de heridos, 5 millones de personas refugiadas y 7 millones de desplazados son las gravísimas cifras que enfrentamos en este conflicto. En ese marco, la operación Rama de Olivo, perpetrada por el ejército turco por Turquía, se ha saldado con centenares de civiles asesinados y, sobre todo, la alarmante intervención de Turquía dentro de las fronteras sirias. El Estado turco, además, ha intensificado las masacres contra la población civil en la ciudad kurda o de mayoría kurda de Afrin. Y hay que recordar que en los 7 años de conflicto que dura ya la guerra siria, precisamente la zona de Afrin ha sido una de las zonas más seguras y más estables, como demuestra que se haya duplicado su población precisamente recibiendo a mucha población que huía del conflicto. Afrin, como es conocido por sus señorías, junto a las regiones de Yasira y de Kobane, han formado parte del proyecto de región autónoma de Rojava, que busca el encaje de la población kurda en el marco de la realidad, la compleja realidad siria. Bajo nuestro punto de vista, el verdadero objetivo del Estado turco es golpear a la población civil kurda y evitar, en todo caso, las condiciones para un reconocimiento de cualquier estatus político para este pueblo en el marco de la realidad siria. Resulta evidente, por su práctica en la invasión de Afrin, que el Estado turco continuará con su política de limpieza étnica. Y no lo decimos nosotros, sino que diversas organizaciones de la sociedad civil y de ayuda humanitaria están denunciando que el riesgo de genocidio continúa siendo altísimo. La agresión militar, además, va contra toda legislación internacional y viola, además, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el alto fuego en Siria. En definitiva, ¿qué es lo que pide y exige nuestro grupo al Gobierno? Pues, en primer lugar, al respecto del conjunto de Siria, evidentemente hay que poner fin de manera inmediata a las masivas violaciones de derechos humanos que sufre desde hace más de 7 años la población civil y los pueblos en Siria. Y hace falta, además, una tregua humanitaria garantizada por la comunidad internacional y negociar un acuerdo de paz definitivo. Y finalmente, al respecto de Afrin, y concluyo ya, nos parece que es imprescindible que el Gobierno español cumpla con el deber humanitario que tenemos todos y todas, que retire además el contingente de tropas españolas que en la actualidad permanecen en la base aérea de Incirlik, dando cobertura a ataques de este tipo, poner fin además a las transacciones de armas y a las alianzas políticas con regímenes como el de Turquía, que están evidentemente cayendo en una auténtica deriva
autoritaria y además instar en el marco de la Unión Europea a que se activen los mecanismos de congelación de ayuda financiera y suspensión de acuerdos preferenciales aduaneros y comerciales con Turquía. En definitiva, abogar por un equilibrio geopolítico en la zona, abogar por la defensa inexcusable de los derechos humanos, abogar por la defensa de la soberanía de estados y pueblos y, finalmente, abogar por una paz sin injerencias de potencias extranjeras.